Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana están con nosotros los compañeros habituales de esta casa, Jaime Rubio. Buenos días, Jaime. Buenos días, Marian. Buenos y regulares. Regulares, porque el tema del viernes pasado, que era viernes 13, ¿no? Que lo, sí, hablamos de eso aquí. Hablamos también de varios temas y entre ellos el tema también de... Del terror. Del terror también, ¿no? Que era en los países europeos, sobre todo en Francia. Que es donde nació la costumbre del viernes 13 terrorífico. Porque fue en 1314 cuando se mandó a la hoguera a los dirigentes del Temple, la Orden del Temple. Y a partir de ahí hubo una maldición del fundador del Temple contra el rey de Francia, que en aquel tiempo se cumplió, que fue la muerte del rey al mes siguiente de morir él, de forma accidental, ¿no? Y entonces nos acordamos de aquella cosa horrible, sí, de atentados que ocurrió ese mismo viernes pasado, por la noche. Viernes 13. En París. Ha sido espantoso, ¿no? Ha sido espantoso a nivel mundial, ¿no? Sí, ya lo hablaremos aquí. Y junto a Jaime Rubio se encuentra nuestra compañera guapetona, también de amarillo, junto con Jaime. Hoy estamos de amarillo. Bueno, de Benjo Arayo, buenos días. Un poco iluminación solar. Porque, de amarillo y de rojo. Porque yo he llorado con lo del atentado un montón, porque esto ha sido horroroso. Y bueno, lo hemos tenido también nosotros y para mí ha sido muy, muy penoso. Y me uno con todos ellos y bueno, no puedo ver la tele porque me pongo a llorar otra vez y no puedo, pues yo tengo familia, mis tíos viven en París y no sé de mis primos, claro, hace muchos años que no nos vemos, pero yo tengo familia en París y bueno. Esto es la tristeza que hay y ya está. Por unos cuantos locos y ya está. Y que los gobiernos tomen medidas, que es lo que tienen que hacer, y nosotros no podemos hacer nada sino lamentarnos y apoyar en el sentido afectivo emocional, pero de resto no podemos hacer nada. Y que tomen medidas los que tengan que tomar y con sabiduría, sobre todo. Con sabiduría. Sí. Y sin contemplaciones, porque con este tipo de personal no se puede andar con medias tintas, pues entonces te comen vivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí. Es decir, que... Vale. De todas formas, este tema nosotros, en cierto modo, nos ha tocado bastante porque, como te decía antes, fuera de micrófono, casualmente el verano pasado cogimos el famoso tren Thalys de Ámsterdam a París, solo que nosotros nos quedamos en Bruselas. Encima en Bruselas nos quedamos en una zona de árabe, también musulmana, en un barrio que está al ladito de Malbec. Un barrio bonito. ¿No? Pero un barrio cercano al centro de la capital belga, ¿no? Pero todo lleno de marroquíes. Todo, árabe. E incluso los que regentaban el hotel y demás. Nosotros no tuvimos ningún problema porque se portaron los marroquíes muy bien con nosotros. Pero vamos, que incluso yo lo cogí a propósito porque quería conocer ese barrio. Hacía años, yo conozco Bruselas muy bien porque la he visitado muchísimas veces, pero nunca me había internado en ese barrio, ¿no? Y esta vez lo vimos bien visto. Y desde luego es una barbaridad la cantidad que hay de población de este tipo allí, ¿no? Pero no. Ahora, lo que decía un viejito musulmán el otro día, lo entrevistaron. Y dijo, pero bueno, estos jóvenes nuestros están mal de la cabeza. Dice, Bélgica nos ha dado casa, nos ha dado trabajo. Los que han hecho negocios no han tenido problema ninguno, se han hecho ricos. De hecho, el líder de esta célula, que murió en la casa, ese chico era de una familia árabe, marroquí, instalada en Bruselas, acomodada, porque el padre había hecho grandes negocios y no tenía problema ninguno. Con lo cual, aquí también salta el otro tópico. No, están así porque son todos marginados, viven en un barrio marginal. No, perdone usted. Muchos de ellos viven en familias acomodadas. Acomodadas gracias a Bélgica, que les ha dado todas las facilidades para salir adelante. Así que también usted pone el cuento de que los miran mal, que no les dejan salir para adelante, que están muertos de hambre. Todo eso son cuentos chinos. Y más con el sistema social que hay en Bélgica.
que allí nadie se muere de hambre. Uh-huh. O sea, que se margina es porque quiere. Y entonces, pues, lo sorprendente es eso, que gente que está bien y que incluso van, hacen sus estudios y le dan facilidades para todo, se vuelven en contra del país que lo trata bien. Ahora, ¿la solución cuál es? ¿Tratarlos mal? Pues habrá que aprenderla. Uh-huh. Los países tomarán sus decisiones y los mandatarios lo harán. Y a mí lo que me resultó también curioso fue que hay unas pastillas que se toman que por lo visto es antidolor, que quitan el dolor, y entonces claro, cuando te dan un tiro o te matan o lo que sea, bueno, es que cuando te dan un tiro y te matan ya el dolor no lo sientes, pero la valentía esa para ir a luchar, se empastillan de unas pastillitas redonditas y que las venden ahí en esos países y se drogan, y así es como van un poco eufóricos. Claro, van locos, perdidos y ya están. Y ya están, pero claro, por culpa de una serie, como dice Jaime, de unas personas que además son cultas, normalmente son chicos educados, cultos, y además esta gente tienen un coco bastante abierto, ¿no? Y una mentalidad cultural alta. Donde nosotros nos quedamos, todo el mundo habla español. Todo el mundo. Español, francés, inglés, todos los marroquíes. Y con una cultura bastante, bastante buena, y resulta que mira que hacen estas cosas, pero claro, ¿qué culpa tienen los demás? Como dices tú, que estás en una terraza con tu niña, con tu marido, tomándote una cerveza, un café o un chocolate, y resulta que de repente desaparece la familia por unos que vienen, todos como así, como enloquecidos, y no sé, pues los mandatarios que tomen cartas. Los terroristas del atentado, aquel famoso de Londres del 7 de julio, esos, ninguno estaba marginado. ¿Y son de allí? ¿Son? Todos tenían su carrera, habían estado en la universidad, todo con becas del Estado inglés. Todos estaban viviendo en casas que les ponen gobierno inglés. O sea, está mordiendo la mano que le está de comer. O sea, vamos a ver, usted, hermano, está mal de la cabeza, de manera que aquí está viviendo como no te dejan vivir en tu país de origen, y vas y nos atacas a nosotros, ¿pues esto qué es? Bueno, vamos a ver lo que resulta. Ahora hay una cumbre, ¿no?, de jefes de Estado. Ahora, si es eso, pues oye. Está Obama, a ver lo que hay. Y Putin en el telediario, vamos, el hombre se presentó con una cara que no vea, escuchó a los cinco, creo que eran, mano derecha de él, del gobierno, le explicaron lo que había pasado con el avión. El avión, que habían puesto la bomba. Habían puesto la bomba porque lo que había caído, por lo visto, tenía esas connotaciones. Se abrochó la chaqueta, se levantó, se puso como 30 segundos o 20 segundos de pie, dando así un poco como en señal de duelo, se sentó y dijo, aquí esto, a por ello. Y ahí ya lo vimos bombardeando, yo no sé lo que harán ellos, pero en las manos de ellos estamos, en las manos de los gobernantes, lo que me refiero, en las manos de ellos estamos. Y por otro lado, el desprecio, que no sabemos por dónde va. Pero hay una cosa que dijo Putin en la reunión del G20, que tuvo mucho valor en decirlo, cuando acusó a varios países que estaban ahí sentados de estar financiando a estos señores, entre ellos Arabia Saudita. Arabia Saudita, que no vengan aquí a decir que ellos acogen. Primero, no han acogido ningún refugiado. Y segundo, les están financiando, por lo visto, la compra de armas. O mandándole directamente. Oiga, eso no es así, hombre. Y aparte de eso, ¿quién les compra el petróleo? Que hay otro país que no quiero nombrar, pero que hay otro país por ahí fuerte que les está comprando el petróleo, y que no es Estados Unidos ni un país occidental, un país de ellos allí. De ellos. Bueno, o sea, que, hermano, como esto, sigo diciendo que es un tema de Estado, quien compre, quien venda, quien lleve armas, quien no lleve armas, ellos son los que se tienen que arreglar. Sea quien sea, sea que no sea, de alguna manera entran. Hay que parar. De alguna manera salen. De alguna manera hay un trasiego ahí, pero que ellos sepan lo que tienen. Desde que les cortes la financiación, ya. Bastante ya hacemos con pues mira, ponernos de parte de las víctimas y de parte de los familiares, y que no suceda. Sí, pero lo que no puede ser es que toda Europa muerta de miedo. Eso no puede ser. Yo el otro día, cuando vi el partido de Inglaterra-Francia en Wembley, digo, chapó por los ingleses, porque eso que no permite. Han dicho, de aquí no vamos a parar por miedo. Y encima vamos a cantar todas las marsellesas, incluso el príncipe Guillermo, que diablos es eso, ¿ya?
y dieron una muestra de lo que hay que hacer, ser valientes, sí, y seguir para adelante. Y hay que proteger a los mandatarios, porque tenemos que proteger a los presidentes, protegerlos como sea. Vamos entonces con la noticia de Gran Canaria, Jaime. Bien, vamos a dejar las locuras islámicas y vamos a Gran Canaria, que dice que debido en parte a todos estos follones, en la isla cuelga el cartel de lleno, no solo para este invierno, sino para todo el año próximo, que ya es una pasada. Las reservas de plazas aéreas de los británicos, concretamente, que quieren visitar Gran Canaria este invierno, superan en 25% las registradas el año pasado por las mismas fechas. Mira qué bien. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, que estuvo en la Travel World Market de Londres, mantuvo un encuentro allí con los empresarios del sector, celebró el dato y lo interpretó como la constatación del potencial de crecimiento que posee la isla. Claro que para eso también habría que incrementar el número de camas, porque incluso se han quedado turistas fuera porque no hay camas suficientes para tanto turismo como los bienes. Y después el dato es que el británico ha vuelto a ser el primer mercado de importancia del archipiélago, cuando antes era el alemán, hasta hace poco. Pero no para Gran Canaria, donde los alemanes siguen ocupando el primer lugar, como dijimos. Y hasta la presencia de nórdicos, que antes de hace un año se iniciara su declive, supera en no pocas ocasiones a los ciudadanos del Reino Unido. Con tan solo 2 días de feria, bueno, ya está claro que las buenas noticias para el principal ingrediente de la economía española va a continuar llegando. En Gran Canaria, dice, está todo lleno, dice Morales, y se prevé el mismo lleno para el próximo año. Es muy difícil reservar una cama en la isla. Se abre de nuevo el debate sobre la posibilidad de abrir algunos hoteles más para poder dar cabida a tanto turismo. Eso es lo que hay. Es decir, que el turismo está a tope. A tope. Vamos a ver si eso después se traduce en empleo. Vamos a ver si después eso se traduce en empleo. Aquí hay un misterio muy grande, porque mira, como tú sabes, el aumento de venta de coches en las islas es bestial. Pero hay datos que te dejan loco. Hay municipios en las islas donde hay más coches que habitantes. Eso estaba ayer. A ver cómo se come eso. No estabas comentando ayer que había más coches que habitantes. Entonces, cada habitante tiene 2 coches y hasta 1 o 3, ¿entiendes? Que bueno, que vale la pena ese movimiento, por lo menos el movimiento económico, aunque sea en coches, pero que está moviéndose la economía y la gente, pues hay dinerito, como dice Jaime, está bien. Vamos a tu noticia, Menchu, divorcio. Esta noticia es divertida. Porque a mí todas las cosas estas que la gente toma una decisión de dejarlo todo y de romper con lo que no te interesa, me encanta. Dice que la falta de comunicación y de compromiso son las causas por las cuales los divorcios están aflorando cada vez más. Dice que la estadística lo está advirtiendo. En España cada vez más se casan menos las personas. Se han pasado de 216.000, o sea, muy, muy pocas, en el año 2000 a 158.425 en 2014, una pasada. Dice que esto se supone un 27% de más gente que se separa. Tal es la situación que el último informe de nupcialidad y ruptura en España del 2015, de este mismo año, que está elaborado por el Instituto de Política Familiar, ha dicho que cada día, cada 5 minutos se separa una pareja. Así que fíjate, cada 5 minutos, antes decíamos que cada 2 minutos moría un niño, pues cada 5 minutos se separa una pareja. Esto no hubiera sido imposible si no hubiese habido una estadística y un chorreo de gente poniendo demanda. Así que este año pasado fueron 25.000 personas más que se han separado. La situación es muy preocupante, señala Eduardo Helfelder, que es el presidente de la Federación esta del Instituto Política. Dice que en España se encuentra en este aspecto a la cola de Europa. Jope, pues si está a la cola de Europa, ¿cómo estará Europa, no? En el número de matrimonios que se separan. Y nos comenta que en su opinión son varias las razones de este acuerdo del descenso nupcial. Una, que es el económico.
Bien es cierto que estamos saliendo de la crisis, pero que aún hay muchas personas en paro y también por eso la gente tampoco se van a casar más y también se separan. Dice otra, son los sueldos basura, que como son temporales y son con contratos pequeños y precarios, pues la gente tampoco se puede casar ni se puede formar una disciplina de decir vamos a casarnos. Y después, por otro lado, se deciden también que es poner el matrimonio cada vez más tarde, cada vez más tarde. Pues se casan a partir de los 35 años más o menos, que son los españoles con una media de casorio. Dice, también explica que hay otros motivos culturales, puesto que en la sociedad actual se ha creado un ambiente favorable a la infidelidad. Entonces yo me caso y soy infiel, pues entonces no te cases y sigues siendo infiel. Porque como no te casas y ya no eres infiel, y los que no se casan, pues nadie ninguno es infiel, porque no tienen problema ni dejan hijos, ni tienes tu mujer en tu casa que te lava, te limpia y te la manejas con la otra o con el otro, ¿no? Dice, y la falta de esfuerzo de querer solucionar una relación matrimonial. Es el caso que funciona adecuadamente. O sea, no me preocupo, yo me junto contigo, me separo cuando me da la gana y ya está. Y dice que así, pues, la opción más fácil es que se rompa la familia o que se rompa la pareja. Y no hay lucha de recuperación de ahora te dejo el dinero por los niños, te dejo el dinero por ti y así es como está funcionando. Dice, edad a que las parejas se rompen después que son pareja. Dice, según el presidente de este instituto de política, dice que los matrimonios que más se rompen es cuando cumplen 15 años, mira, más o menos, de casado. También hay otra franja, es como la franja de la tele, la franja de los niños, no se puede hablar, la franja de tapo. Ahora son 15 con 8, casi 16. Aguantan más. Dice, también hay otra franja en la que suelen separarse y es la que comprende entre los 5 y los 10 años, un poquito menos. Dice, en este caso es porque durante este periodo las parejas suelen tener hijos y la relación afectiva del cónyuge pasa a los hijos. Es normal, si tengo un hijo, pues tengo que dedicarle un montón de horas al niño hasta que el niño tiene 4 o 5 años y el marido pues las quiere todas para él. Pues también ahí, por ahí van las cosas. Además se cae en la rutina, muchas veces es estresante y la comunicación se limita mucho. O sea, el biberón, la comida, que viene el niño al colegio, hay que llevar al niño a gimnasia, hay que llevar a hacer deporte. Y entonces la comunicación pareja, porque no la entiende, sobre todo el hombre no la entiende. Dice que a partir de los 15,8 años y los 20 años de convivencia también se rompen muchos matrimonios, porque los hijos ya son mayores, se van de casa y de repente ellos, el matrimonio, si están en casa, son unos auténticos desconocidos. Pues qué cosa más curiosa. Cuando ya tienes 20 años o ya tus hijos empiezan a estar en el trabajo, ya el matrimonio no sé, parece como que ya el mundo se les acaba, no salen, no entran, no hablan, solamente me dedico a hacer la comida y a limpiar el suelo o pocas cosas más, o en mi trabajo y no aporto nada, ¿no? Fíjate tú, después de 20 años de matrimonio y en casa son unos desconocidos. Después nos habla un poco de la falta de compromiso. Dice, además, tal y como se matiza este estudio, uno de cada 7 hogares de parejas está formado por parejas de hecho. Luego, no son matrimonios casados. Dice que se ha pasado, fíjate de qué poquita, de 563.000, casi 564.000, en el año 2001, a 1.600, casi 1.601 o 1.602, en el año 14. No, 1.600 no, a 1.000.000. Ah, perdón. De 1.600.000 en el año 14. O sea que se ha aumentado claro, más del doble. Dice, ¿esto qué significa? Que el compromiso en nuestra sociedad y las personas que no creen en la estabilidad futura y optan por otro tipo de funcionamiento, de juntarse, y además de carácter temporal, porque temporalmente, bueno, me junto, me va bien, me quedo, no veo mal, me voy con otra. Dice, el matrimonio les asusta porque les supone un mayor compromiso. Claro. No, y la gente no quiere compromiso. Pero falta una franja, que esta franja no la han puesto, y es que los mayores que tienen ya 40 o 50 años, que también se separan. Hay de todo. ¿Verdad? Hay una franja más pequeña, pero también, porque después de estar hasta con 80 años, mira, Vargas Llosa.
Hay una franja alta que como la estadística todavía es un poco pequeña para esto, pero hay una franja bastante alta que tú ves a gente que tienen ya 70 años y dicen, no, me separé hace 4 años. Digo, jope, y llevas 50 con tu marido, 40 con tu marido y te has separado a esta altura de la vida. Y al año siguiente ya la cascas tú o la casca él. ¿Me entiendes? Que lo que sí es verdad es que no hay una tolerancia. Y la infidelidad es una cosa impresionante. Hay de todo, pero bueno. No hay tolerancia y se acabó. Vamos con otra noticia tuya. Bueno, la otra noticia esta sucedió hace 2 semanas. Es una cosa simpática porque está metido aquí un periodista italiano que yo conozco, que es Gianluigi Nucci. Este señor fue el que estuvo metido en la publicación de los documentos secretos del Vaticano en época de Ratzinger, cuando el tema aquel de la banca vaticana. Bien, pues resulta que... Como un Wikileaks, ¿no? Sí, un Batileaks se le llama. Un Batileaks. Pues ese Batileaks se ha vuelto a repetir en Roma. Y en este caso está metido un monseñor español, que es raro porque los españoles te metieron en estas cosas. Llamado Lucio Ángel Vallejo Valda, del Opus Dei, que iba a ser nombrado por el Papa, nada más y nada menos, que número 2 de la Secretaría de Economía del Vaticano. Pero como no lo nombraron, y aparte de otras cosas, estoy resumiendo para no leer. Se cogió un rebote y lo que hizo, sustrajo archivos secretos del dicasterio de la banca vaticana y de las finanzas vaticanas, se lo pasó a este periodista que te digo y a otro que se llama Fittipaldi, como el corredor de coches, Emiliano, ¿sí? Fittipaldi, y los dos han publicado sendos libros con estos documentos secretos. Qué guay. Uno se llama Avaricia y otro se llama Via Crucis. El de Nucci se llama Via Crucis. Se han presentado en Roma recientemente. Claro. Eso, el Papa se cogió un cabreo del carajo de arriba, porque son documentos reservados que no están para estar lavando los trapos sucios en la calle. Y entonces dijo el Vaticano, las publicaciones de este tipo no ayudan de ninguna manera a la claridad y a la verdad, sino que generan confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas. Es necesario evitar la equivocación de pensar que eso ayuda a la misión del Papa. Total, que se arma un revuelo tremendo con esto, porque hay cosas increíbles. Por ejemplo, el dinero que se gastan algunos cardenales en casas de lujo. Había uno que se compraba calzoncillos de lunares que le encantaba. Pero caro. Calzoncillos de... Uno se gastó en un fregadero, que es un pecho de metal, en un fregadero 3.000 euros. Sí. El fregadero friega solo, canta. Sí. En apartamentos de lujo como los de Rocco, hay unos cuantitos. Pero claro, es la pobreza de la iglesia. Sí. El Papa no está cabreado por eso, sino está cabreado porque toda esa documentación la quería aprovechar él para gastarle, como le dijo él a un cardenal, oiga, usted se gasta 3.000 euros mensuales en un apartamento de 200 metros cuadrados cuando yo vivo en uno de 50. Porque se los quite, es que el Papa lo que tiene que hacer. Y encima con dinero de la iglesia. Exacto, lo que le llaman allí el óboro de San Pedro. El óboro de San Pedro es que todas las parroquias del mundo mandan todos los años una cantidad de dinero a esa especie de banco del Vaticano. Pero no es para que los cardenales se peguen la gran vida, sino es para repartirlo supuestamente entre los pobres, pero no es así. Pues con quitar esas casas tiene. No es así. Con poner a Rocco en una casa de 90 metros o de 80 metros, porque es solo, pues tienen, van quitándoselas y punto. Es que eso es lo que quería hacer el Papa, pero como le han filtrado todo, ahora hay un jaleo. Bueno, pues independientemente de que entonces todo funcione, esto significa que hay gente que está poniéndole piedras en el camino al Papa para que no haga la reforma económica que quiere hacer dentro de su casa, que es el Vaticano, y que no le va a salir. Porque ahí hay una mafia tan grande que eso no lo va a conseguir, vamos, ni borracho. Pues con destituir a los obispos. Y de hecho ya está tan enfermo que no sé lo que va a durar el pobre. El tío ya está bastante chuchurrío. En poco tiempo, o sea que este hombre se ha envejecido muchísimo. Hombre, nada más que con los disgustos que ve ahí dentro, ya el corazón empieza a fallar. O sea, de hecho con este caso le dio un arrechucho bueno.
De manera que esto mina la salud. Eso fue lo que le pasó a Ratzinger también. Dice, yo me retiro porque si no esta gente me va a matar a disgusto. Y fue lo que hizo. Y así estamos. Y así estamos. Vamos, Menchu, con el día de hoy. El día hoy, bueno, el día 20. El día de hoy, que es un día 20, dice que en el año 1992, la Iglesia de Todos los Mundos, que era una secta, dice, es reconocida legalmente en Australia. Ah, mira, divertido. O sea, que debe de ser que tiraron para adelante, el gobierno las asumió y se hizo una iglesia, igual que también fue la Iglesia Católica, ¿no? Y tal día como hoy murió Franco hace algo. Y también murió hoy. 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Años, no sé cuántos años. Una pasada de que murió. ¿Dónde te cogió? Pues no me acuerdo dónde estaba. Desde luego no me acuerdo. A mí me cogió en mi casa con mis padres. Sí. No me acuerdo yo. Y como yo estaba dando clase en un instituto, me parece. Mi padre era militar, pues lo asumió como militar que era, porque era de la época de Franco y ahí quedó. Y en la época de Franco, pues en mi casa se vivió muy bien, la verdad que sí. Y lo pasábamos pues bien, como los militares de aquella época, pues vivían bien. Y que también el padre de Jaime es militar y también pues las personas vivíamos tranquilos y vivíamos bien. Mi padre lloró y todos sus amigos y militares, amigos de él, fletaron aviones en Gando para ir al Valle de los Caídos. Claro. Frío que hacía terrible. Entonces fueron todos para arriba. Para arriba. A despedir a... Pero sí. Claro, son gente... Bueno, era gente de su época. De su época, sí. Igual que mi padre, que la y gente... Y de su época. Aunque nosotros nunca vivimos en ambientes militares, jamás y nunca, pero mi padre también lo sintió como oficial del ejército de aviación. Y bueno... Era su ejército. Y era su ejército también. Así que... Bueno, pues dice que busquemos un punto de apoyo hoy. Vamos a ver a qué se lo apoyamos, Mariano. Dice, la antigüedad, el geómetra Alejandro Papas atribuyó a Arquímedes una frase que ha llegado íntegra hasta nuestros tiempos. Y dice, amigo lector, la cita dice así, dame un punto de apoyo y levantaré el mundo, ¿no? Que era, se refería al juego de la palanca. Pero también es válido para el ejercicio de la convicción. Dice, si queremos persuadir a alguien de algo, busquemos un punto de apoyo. Es una técnica, por ejemplo, de venta, o una técnica para echar a tu gente de tu casa, o una técnica para convencer a un amigo, ¿no? Y dice, para demostrar que un argumento tiene fuerza, se respalda siempre en una evidencia. Algo que demuestre que lo que estás diciendo es real, que va a funcionar y que funciona. Dice, en el fondo es un punto de apoyo. Por ejemplo, llevemos el cinturón de seguridad puesto en el coche, lo cual quiere decir que con este punto de apoyo y con esta seguridad, pues un 80% de los usuarios con el cinturón no se matan y no se desprenden del asiento, ¿no? Entonces, es un punto de apoyo para tú, cuando quieres hablar de una cosa o convencer de algo, te apoyas en algo real, que diríamos que sería la palanca, ¿no? Sí. Para apoyarte y dar fuerza a lo que estás diciendo. Y eso es lo que hoy decimos, un punto de apoyo pues para todo lo que está pasando, ¿no? Demos un punto de apoyo a la gente y cojan fuerza, salgan adelante, vayan a las terrazas, no se queden en su casa, porque lo que te tiene que pasar, claro, te ha de pasar, pero no porque la casualidad tenga que ser así, sino porque en ese momento no te tocaba y vinieron alguien que te masacró. Pero no puede. Porque además los terroristas estos intentaron entrar en el estadio, con mochilas y todo, sí, y le prohibieron la entrada. Claro, es que en un estadio es muy difícil entrar si no pasas un control. Por todos los estadios pasas un control. Y enseguida le vieron que tenía algo raro debajo del cinturón. No lo dejaron entrar. De todas formas, tanto Francia como Bélgica no han hecho los deberes antiterroristas durante años. Eso hay que decirlo. Ya, ahí tienen por eso las pilas. Pues todos nos acordamos de que era el santuario de ETA. ¿Quién no se acuerda de eso? Y la policía, hasta Sarkozy fue casi el primero que empezó a colaborar, pero un montón de presidentes miraban para otro lado. Y los dejaban vivir, hacer sus cosas. Hombre, cuando el tema... Coleccionar armas y, como decimos, ese grupo, otros han estado mirando para, porque es país de acogida, cómo va a ser eso, los derechos, claro, y tal. Pues muy bien, ahí lo tienen. Cuando el tema a veces no va contigo, ¿no?, sino va con el de al lado, que el problema no es tuyo, que es el de al lado, dice, bueno, como a mí no me toca, sí, pero cuando te toca, te toca.
Cuando tú, al principio del paro, no está fulanito en paro, yo estoy trabajando. Pues, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora resulta que el que dice que qué vamos a hacer, ahora también estás en paro, tú, el otro y el otro, ahora todos se unen. Yo me acuerdo cuando el tema de lo de profesora de religión, que yo me metía a defender lo mío, la gente me decía, Menchu, vas a perder. Digo, no, yo no voy a perder, yo voy a ganar. Con la iglesia te has topado. Digo, no, yo voy a ganar. Yo me topo con la iglesia y me topo con mente a que topar, yo solita. Mis compañeros, como que lo veían muy grande y yo tirando para adelante. Y tiramos tres compañeras. De las tres compañeras, yo fui la primera que tiré. De las tres, una se hizo para atrás. Pues al final, ¿qué pasó? Que se gana la batalla. Entonces, ahora sí todo, ahora como ya se solucionó el problema, como se sienta precedente, ahora ya todo, ¡ay, qué estupenda fue Menchu! ¿Verdad? Sí, pero después, después de arreglar ellos el problema a todos ellos. Y yo decía, esto se gana, esto se gana. Yo, a mí no me digan nada, hasta en la televisión, cuando yo estaba en los debates, me decían que yo hice debates con el clero y con los curas allí por teléfono y en ruedas de prensa y todo sin nada. Y sentados allí en la tele. Estuvimos un día hasta con Panizares. Y así, y el curita allí. Estoy saliendo la misma televisión. Y el curita diciéndome, no, esto lo pierde. Digo, no, esto lo gana. El padre Apele le dijo, no vas a ganar. Y el padre Apele dice, no vas a ganar. Y yo le digo, sí voy a ganar y tú lo vas a ver. Y efectivamente, me cogió del brazo y todo. Me dice, Menchu, no vas a ganar. Digo, sí voy a ganar y suéltame el brazo, que yo a ti no te toco. Así se lo dije. Sí, se lo dije. Digo, suéltame el brazo, que yo a ti no te toco, pero voy a ganar y tú lo vas a ver. Y efectivamente, lo vio. Sí, pero tú fuiste la que iniciaste el camino. Por eso. Y después han venido todos. Por eso me hizo favorable detrás de ti. Detrás, bueno, porque se modificó. Duró años, pero se modificó. Esto llegó hasta Roma, pero se modificó. Se modificó la ley. Y se ganó la batalla. Entonces, por eso, cuando me tocó a mí, a todos mis compañeros, trabajando, estupendo. Ay, Menchu y tal, que va. Muchos me apoyaban, pero desde boquilla. Cuando ven que sigo, y que sigo, y que sigo, ahora me llaman y me dicen, Menchu, ¿qué fue lo que hiciste? Digo, remítete a los abogados, que ellos te explican. Pero del sindicato. Remítete a los abogados. Okay. Y todos se pasaron porque al sindicato. Una pelea de este que duró años, no puedes estar pagando a un abogado. No. Entonces te arruina. Entonces, todo se hizo a través del sindicato de profesores. Mi madre siempre me dijo, sé fuerte, hija mía, toda la vida, sé fuerte, sé una luchadora y que nadie se te eche encima. Y no trabajes nunca para ningún hombre. Siempre me lo decían mi madre, mi hermana y a mí. Nunca trabajes para ningún hombre. Nunca. Eso no quiere decir que yo trabaje para mi familia, para la casa, para mis hijos, para mi marido. Eso, pero trabajar para ningún hombre, porque este estén avasallando nunca. Y eso que mi madre. Era de las antiguas. Era de las mujeres antiguas. Sí, pero estas que para salir de casa le tenía que decir a mi padre, Andrés, papá se llamaba Andrés, que voy a salir. Pedirle permiso. No, voy a salir, no, estamos hablando y colocarme, bueno, hasta luego, pues ya está, si vamos a la esquina, vamos a Cortegleo, vamos a donde sea, y era todo así, era mi madre un poco antigua. Bueno, las cosas de antes. Pero, de antes. Aquí que salga ahí entre la gente cuando ya, se vale, de antes. Muy bien. Así que hoy dice que es un buen día para dejar de lado todo y dedicarte a ti misma. Dice, quererte a ti mismo, cuidarte a ti mismo, enriquecerte a ti mismo. No es una cuestión de egoísmo, sino una cuestión de salubridad para tu ser interno, ya que de esta manera te darás el aliento correcto a tu ego. Llénate de todo, porque solo cuando seas un ser pleno podrás dar algo bueno, puro y positivo a los demás. Muy bien. Así que primero tú, luego tú, después tú y después los demás. A mí lo que más me divirtió de toda la batalla esta, de Menchu con el Obispo de Canarias, es que cuando fuimos al Vaticano, había gente importante ahí dentro, a favor de Menchu y en contra de Charra. Sí. Digo, pero joder, este mundo está. Aquí qué pasa, esto tiene que ser. Y al final nos dimos cuenta que la batalla la tenía perdida el obispo. Y mira, y nos dejaron entrar en la biblioteca. La biblioteca y el museo
el Museo Vaticano, Museo Vaticano. Estábamos solos. Terminó todo el mundo de salir. Y nosotros nos dejaron solos un buen. Vamos, hasta que terminamos de verlo. Hasta que nos filmamos todo, incluido la Capilla Sixtina. Eso no se lo dejan hacer a nadie. Todito, María, todo. Y salimos. Yo llegó un momento que estábamos solos en la escalera aquella. Digo, ya te daba cosa. Madre del alma. Pues que te digo que enhorabuena, Mencho, porque tú has iniciado el camino. Y lo que te ha costado, sufrimiento y... Sí, pero mira, para que después tenga los de... Pero al final... Al principio, María, sí es verdad que era una tensión, porque es verdad, claro, porque era la tele, sí, la presión, era... Yo nunca lloré, sí es verdad. También Jaime fue una persona a mi lado de mucho apoyo, también es verdad que decía, bueno, pues ahora, venga, periódico por aquí, venga, ahora esto, la tele. Llegó un momento que era yo con dos teléfonos, Jaime con un teléfono, se me agotaba la batería, las llamadas, reuniones... Bueno, una vez en Londres, me llamó todo el mundo, porque salió la noticia del Parlamento. No, me fui de vacaciones y Menchu está en Londres, porque la gente pensaba, como estábamos en Londres, que yo me había mudado a Londres. Digo, no, sí, me he ido de vacaciones. Y por donde quiera que iba... Los corresponsales de las televisiones españolas en Londres fueron a buscar. Sí, al hotel. Le hicieron a Mencho dos entrevistas. Frente al palacio de donde vivía... Del Parlamento. Ah, no, de... Donde vivía... Lady Di. Sí. Allí en Aujardín. Ese es uno y otro en el Parlamento fue. Pero fue tremendo, ¿no? Pero yo... Ahí no, a Paredes de las 5. Sí. ¿Y cuando lo hizo, siempre lo hace, en el Támesis mirando con el Parlamento detrás. Y cuando la hemos visto, se pone en mente, y todavía me acuerdo. Bueno, pues con todo este jaleo... Ella me dijo, yo fui, mira, Jaime, viendo cómo está España, me quedo en Inglaterra y ella sigue todavía. Está bueno eso. Encima de Pascua, imagínate. Ella nos decía, colócate aquí, Menchu, ponte aquí, no, aquí, delante, abrígate así, ábrete la blusa para que veas que estás aquí cogiendo aire, ¿sabes? Explicándote. Pero si al principio ya era mucha la presión que yo tenía, ¿no? En el sentido de que yo no me había visto nunca envuelto en este tinglado. Pero luego me lo aprendí y era pan comido. Televisión, sí, ¿con quién? Con este, venga, teléfono, esto, lo otro. Y hasta una vez me dijeron que Abraham se había casado con una mujer y todo este rollo. Digo, mira, si esa mujer, si hubiera estado en este siglo, se hubiera divorciado también de Abraham. Así que el divorcio lo tienen ustedes. Porque ustedes no se divorcian, ustedes ponen el divorcio, porque las separaciones matrimoniales lo hacen ustedes. Y la gente se divorciaba antes. Y tenían muchas mujeres encima. Sí. Abraham mismo, sin ir más lejos. Abraham, concubinado ahí. Vamos al barajeo, Menchu. Bueno. Toma, campeona, porque tú eres un ser también a ver. Fuerte. Posiblemente en diciembre tendremos una entrevista a un... A un miembro del gobierno de Canarias, importantísimo en materia de empleo, que no quiero revelar, y de Tenerife. ¡Ay, qué guay, María! Hasta diciembre no lo revelaré, porque este hombre va y viene a Gran Canaria y Tenerife, y tengo que mantener el secreto. La agenda, y lo diré cuando exactamente venga, y lo anunciaré en el Facebook de Canal 13 y tal, que gracias a una compañera, Beatriz de Briones, me ha establecido el contacto. ¡Qué guay, María! De empleo. Bueno. Eso es importante. Un miembro del gobierno de Canarias importantísimo en materia de empleo y que fue un referente en el sur de Tenerife del Partido Socialista. No digo nada más. No digo nada más. Ah, qué bueno. Bien. Los niños de cristal e índigo. Esos son unos niños muy importantes. Sí. Arcángel Metatrón, tienes un lazo de unión con los niños. En particular, puedes ayudar a los niños más sensibles. Mira qué bueno. Pues el tema del atentado en París, que París es la ciudad de la luz. ¿De la luz? Sí. Es la ciudad de la luz. La supuesta capital de Europa. La supuesta capital de Europa, donde todas las terrazas están mirando a los que transitan. Claro, a la calle. A la calle, ¿no? Están abiertas al exterior, al mundo, un país acogedor que ha acogido muchísima población de muchos países del norte de África. Sí, y de Europa también. De Europa, y ves saliendo a todos los que estaban en ese partido de fútbol de ese día, cómo salían todos cantando la Marsellesa. Como en ningún momento, después se anunció al final lo que había pasado, pero todo el mundo saliendo sin ningún tipo de problema, porque si no hubiera sido bestial lo que hubiera pasado en ese estadio con tanta gente. Si hay una avalancha, se mata todo el mundo. No, a mí lo que me gustó
lo que me gustó la dentro de la gravedad, una cosa que a mí me llenó de fuerza es cuando se oyen las bombas. Inmediatamente hay ahí como un pequeño tal y viene un helicóptero, ¡pum!, y se lleva al presidente. Eso, nada de que salga por puerta ni nada, coge el presidente, se lo llevan y se acabó, porque hay que preservarlo. Y seguía de película, esto fue de James Bond. Eso va a salir en las películas, de ahí será alguna película. Y salió como, porque claro, se ve todo filmado y se ve todo, ¿no? Entonces sale el presidente y se lo llevan. Y eso fue un acto muy muy bien. Además que la alcaldesa Menchú, perdón, de París, sí, procede de España, o sea, del sur de Andalucía, creo que se llama María Hidalgo y comparte apellido junto con el alcalde actual de aquí de Las Palmas, Agustí Hidalgo, ella se llama María Hidalgo, pues ahora Francia ha decretado 3 meses más de emergencia hasta febrero. Sí, pero mira, los americanos y los ingleses, que son muy prácticos, la entrevistaron, y si tenemos tiempo lo decimos, y le preguntaron, pero vamos a ver, señora alcaldesa, ¿ustedes no tienen instaladas cámaras de vídeo por toda París, como hay en Londres, en Nueva York, en todos sitios? Y dice, no, y los entrevistadores eran de la CNN, se miraban y dicen, joder, qué cosa más rara, y ¿por qué no? Me dice, porque hubo un debate en el Parlamento, se decidió que rompía la intimidad de los ciudadanos. Digo, pero vamos a ver, estamos hablando de una cosa grave. Claro, seguridad. No de que vamos a espiar al marido que le pone los cuernos a la mujer. Le decían los americanos, la tipa se quedaba así patinando. Claro, sí, pero no puedo hacer nada y tal y cual. Y después le decían, vamos a ver, ¿y los servicios secretos de ustedes qué han hecho estos años? Que no tenían un seguimiento de estos señores. Que vivían aquí, o que venían del país vecino, Bruselas, patinaba la tipa. Patinaba. O sea, que Francia ha tenido un patinaje... Se ha relajado un poquillo. Demasiado. Pero mira, estaba demasiado relajado. Pero mira, en Londres, tú te subes en la guagua y ya te están... La cama, tú te estás viendo en el monitor. Arriba, abajo, saliendo, entrando. Las calles, todas. La entrada a los metros, no hay ninguna papelera, no hay cuadros puestos, sino son pegatinas en la pared. Vas al tren, cámaras de seguridad por todo el tren. Va el tren caminando, kilómetros, y te ves todavía las pantallas y las cámaras, hasta que no sale, pero kilómetros ya afuera, pero para allá el desierto es cuando no te ves en cámara. Pero está todo, papeleras no hay en las calles. En ninguna. Guardias por un tubo. O sea que te estás viendo en todas partes. Fija en todas partes. Y lo bueno que tienes es que en la pantalla del propio autobús tú puedes ver dónde te sientas, quién está detrás de ti. Sí, ¿verdad? Sí, quién baja, quién no baja. Para que no digan que te están grabando sin tu permiso. No, usted lo está viendo ahí. No me vengan a mirar películas. Te vas viendo bajar de la escalera, te vas viendo... Vamos a ver, yo bajo de la escalera y por lo que sea hay un frenazo y me caigo. Está grabado y ahí pues dale, me llevan al seguro de allí Bueno, ya dentro de 2 semanas empieza la campaña electoral, porque son 15 días antes del día 20 de diciembre, y bueno, ahí está todo el mundo recolocándose o queriéndose colocar. Preparándose para la campaña, electoral, que de todas maneras las personas que vayan a hacer el voto por correo, el plazo se inicia ahora el próximo 27 del mes de octubre, de noviembre, 27 de noviembre, para aquellas personas que no pueden estar ese día, que es un domingo, en su localidad donde tienen que votar, lo pueden hacer el trámite por correo. Está muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Jaime, bueno. Muchísimas gracias, Menchú Balayo, por estar aquí. Pues nada, espero que lo que hemos hablado ya ha sido de su interés, y le recordamos que este programa también se cuelga en el Facebook de Canal 13 y tal. Muy buenos días, Gran Canaria.